Buenas tardes. El libro de la semana, su escritora Rosemary Tapia lo comenta. Café con teclas de Sarita Eses. Conozcamos a la autora. Sarita Eses es columnista de la revista Ella de la Prensa. Antes de la pandemia, Sarita Eses adelantaba los planes para presentar el libro de recopilación de su columna Café con teclas. Realizar un proyecto en tiempos difíciles es toda una hazaña. Ella lo logró. La prensa escrita tiene la capacidad de generar su propia literatura. Sarita Eses lo hace a través de artículos, un texto que compendia en un espacio breve de escritura, pensamientos, recuerdos y semblanzas en torno a sus anécdotas, no ceñidas en exclusiva a la experiencia propia, sino como un aliento colectivo, una vez que se reflexione sobre el tema, sin perder de vista el propósito literario que la animó a compartir sus vivencias en un ejercicio del pensamiento libre. El título Café con teclas llamó mi atención, porque uno de mis grandes placeres es degustar un buen café, sobre todo el geisha. El libro contiene alguna de las columnas de Café con teclas, artículos literarios, donde la anécdota se convierte en metáfora, donde el lector reflexiona y en cierta forma encuentra un paralelismo con su experiencia de vida. Son piezas cargadas de humor, sensibilidad y sabiduría, que pueden leerse como apuntes narrativos, retazos de memoria y superación. La reflexión de la autora constituye su condimento esencial. Uno de los epígrafes del libro confirma esta afirmación. Cuando uno escribe para satisfacer la inspiración interior del alma, uno da a conocer por escrito, aún sin quererlo, hasta la más mínima fibra de su ser y de su pensamiento. Me identifiqué con la autora y la reflexión de varios de sus artículos. Hay uno donde dice que no se debe forzar las cosas, las situaciones. Sarita se enamora de unos zapatos de plataforma de tacón altísimo. A mí me pasó lo mismo a los 25 años. A diferencia de la autora, yo compré 3 pares de zapatos de diferentes colores. Cuando llegué a mi casa, mi madre hizo la pregunta indicada. ¿Podrás caminar con esos zapatos? No pude y los regalé. De esa experiencia aprendí a hacer un discernimiento antes de tomar una decisión, por insignificante que esta fuera. Si me equivoco, corregir de inmediato. Eliminar la frustración y conservar el aprendizaje de la experiencia. Otro de los artículos que llamó mi atención fue corregir o callar. Casi nunca corrijo, porque a todos se nos va un gazapo de vez en cuando, por más revisiones que le hagamos al texto. No obstante, cuando chateo con un niño, un joven lector y pone mil gracias, mil con números, no puedo contenerme y le escribo, haz un esfuerzo, redacta bien, usa nuestro bello idioma de manera adecuada. Me lo agradecerás el día que llenes una solicitud de trabajo de manera apropiada y te den ese empleo que deseas. En la página 167, la autora nos dice, dejen de perder el tiempo tratando de reparar pérdidas totales y mejor canalicen sus energías en construir y avanzar. Recuerden que la vida es difícil, pero no imposible. No les cuento más porque les recomiendo la lectura de este libro, Café con teclas. Les aseguro que no los dejará indiferente. Hay algo que llamó mi atención. Hacer de la experiencia de vida,
un texto de interés colectivo no es fácil. Se requiere de esfuerzo y dedicación. Sarita Eses lo logró. Felicitaciones. Y jóvenes, la recomendación de siempre. A leer, leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.